Nos encontramos en el recinto ferial de Manilva. A lo largo de esta semana, como pueden comprobar, se viene celebrando las fiestas mayores de nuestro término municipal. Muchísima gente en la que acude, por supuesto, a disfrutarlo y sobre todo durante el fin de semana. Así que nosotros vamos a mostrarles cómo disfrutan los vecinos, pero también los visitantes. Continuamos en el recinto ferial de nuestro término municipal y estamos aquí con Alejandra, que tiene 6 añitos. Hola, muy buenas noches, guapa. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, acabo de venir de los patitos y me he comprado esto. ¿Tú sola lo has conseguido? Sí. Espérate, no te me alejes. Bueno, ¿y te has montado en algún cacharrito o no? Sí, en muchos. A ver, cuéntame alguno que te haya gustado mucho. Pues, no sé, todos me han gustado. ¿Alguno en particular te ha dado miedo? Pues sí, el dragón que me monté con mis primos es un poco rápido. Pero seguro que tú lo has hecho estupendo y has aguantado como una campeona, ¿no? Sí. ¿Mañana vuelves a la feria? Sí. Mándame un besito a la gente que nos ve desde casa. ¡Adiós! Continuamos disfrutando de la feria de nuestro término municipal. Nos encontramos, como podéis ver, en una de las atracciones más concurridas. Vamos a ir preguntando a la gente cómo se lo está pasando. Muy buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo se lo están pasando? Bien, bien. ¿Pues ustedes viven ahí en Manilva o están de vacaciones? En Sabinilla vivimos. ¿El primer año de feria seguro que no? No, 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 ya vivimos 9 años. ¿Y qué tal la feria? Bienísimo, bienísimo, divertido, muy divertido. ¿Están esperando a algún niño que está subiendo la atracción? Ha subido aquí la familia. ¿Y cómo se lo están pasando los pequeños? Bien, bienísimo. O sea que mañana también vendrán aquí, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias, a disfrutar. De nada. Hasta luego. Bueno, pues como veis, son algunas de las pequeñas impresiones de la gente que viene aquí, por supuesto, a pasárselo bien. Yo esto de pillar a la gente por sorpresa y me encanta. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buena. ¿Cómo estamos? ¿Eres de aquí de Manilva? Sí. ¿Qué tal te lo estás pasando en la feria? Muy bien. ¿Tienes algún niño ahí en la atracción esperando, me imagino? Sí. Supongo que los pequeños disfrutan más que nunca, ¿no? Para ellos. La feria es para ellos. Claro. ¿Mañana volveréis? Sí. Muchas gracias, pasadlo bien. Nada. Hay gente que es un poquito más reticente que otra, pero bueno, esto es lo que tiene ir, como decimos, de sorpresa visitando a todo el mundo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo se lo están pasando? Muy bien. ¿Ustedes son de aquí, de Manilva? De Sabinillas. De Sabinillas. ¿El primer año aquí en la feria, no? No. ¿Les encantan? Todos los años. Bueno, ¿tienen algún pequeño ahí esperando? No. ¿Se van a subir a la atracción? Estamos mayores ya. Para eso no hay edad, ¿eh? No hay edad. Muchas gracias y a pasarlo bien. De clara. Bueno, mira, aquí tengo ya los más pequeños. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Gisela. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Estás esperando para subir? Sí. ¿Y con quién vienes? Cuéntame. Con mi primo, mi hermana y mi padre. Bueno, ¿y tú eres de aquí de Manilva? No, soy de Barcelona. ¿De vacaciones aquí? Sí. ¿Cuántos días lleváis aquí en Manilva? Bueno, allá mismo nos vamos. Llevamos como 3 semanas. Bueno, pero pasándolo muy bien, ¿no? Sí. ¿Y ya os habéis subido en algún cacharrito? Sí. A ver, cuéntame en cuál. En ese que es como un pulpo y en las pistolas, y ahora nos vamos a montar aquí. Y la noche sigue, ¿verdad? Sí. ¿Mañana volvéis a la feria? Sí. Bueno, oye, pasadlo muy bien, gracias. Vale. Sorprendentemente, los niños son
en estos días los más que nos hablan. Vamos por aquí, uy, que la gente que nos viene, nos han huido. Nosotros vamos a seguir investigando, vamos a ir rodeando nuestra feria, vamos a conocer otros cacharritos y sobre todo conoceremos cómo se lo sigue pasando nuestra gente. Continuamos entre los cacharritos de los más pequeños porque al final, y es así, la feria no solamente es para los jóvenes o para los mayores, sino que también es para los niños sobre todo. ¡Uy, que me choco ya aquí con la gente! ¡Buenas noches! ¡Uy! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. ¿Quién se ha marchado corriendo? ¿Que le ha asustado y todo? Sí, aquí el colega, que es que ha estado con Julián Muñoz y no quiere cachondeo. ¿Qué eres, de aquí de Manilva? Bueno, hace 11 años que estoy aquí. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. La verdad es que está bastante bien la feria. ¿Vienes con la familia? Sí, con mi mujer y los niños. Y los niños genial, ¿no? Además. Niños, ya ves, ahí está, que no paran. Cuando se bajan de uno en otro y de otro en otro. ¿Qué te parece si me presentas a tu mujer así sin que se dé cuenta y la cogemos? ¿O se ha marchado corriendo? La tengo de espalda. Ven para allá, ¿verdad? Pásatelo bien, gracias. Gracias a ustedes. Venga, seguimos, que aquí tengo yo. Hola, muy buenas noches. No. Vengo de hablar con tu marido. Ay, no quiere. Se va ya corriendo. Pues bueno, nosotros continuamos. Hola, buenas noches. Hola. ¿Era tu mujer esta? No, no. Ah, es la otra, la que me ha corrido, ¿no? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. Tú eres de aquí también, ¿no? Sí, de Manirva. Date la vuelta, vente por aquí, que vienes con los pequeños. Ay, que se me engancha el cable. Vienes con los pequeños, ¿no? Sí. ¡Uy! ¿Y cómo se lo pasan ellos? Mira, los mellizos y mi hija. Disfrutando mucho, ¿no? Sí. Es que al final lo que siempre decimos, que la feria para los pequeños es genial. Ellos, ya ves, ellos te lo pasan bomba. Bueno, y el precio de las entradas también muy bien, ¿no? De los tickets, de los cacharritos, 2 eurillos. Bueno, 2 euros también. ¿Has venido? ¿Este es el primer día o has venido yo? No, vine la primera noche. Y esta noche. ¿Y mañana? Mañana también un ratito. Oye, pues muchas gracias y pásalo bien. Ya, a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acércate por aquí que se me ha enganchado el cable. A ver, ¿tú eres de aquí de Manilva también? Sí. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. ¿Habéis venido con los niños, con las mujeres? Sí, con todo. ¿Es el primer día de feria? Sí, hoy es el primer día. ¿Y los niños aprovechando un montonazo? Hoy aprovechando, ¿Y los padres qué tal? ¿Os vais a tomar bien una Coca-Cola o algo? Claro, sí, hombre, sí, claro. ¿Mañana volvéis a la feria? Sí, por supuesto. Mira, que ya se marchan corriendo. Voy a ver si las pillo. Oye, ¿tú te lo estás pasando bien? Muy bien, muy bien. ¿Y los niños genial también? Mejor que no, mejor. Mañana volvéis, ¿no? También volvemos mañana. Gracias. Que no quiere, a la pequeña. Vamos, vente por aquí. Yo le voy a hacer... ¿Hola? Hola. ¿Tú cuántos años tienes? 6. ¿Y cómo te lo has pasado? Bien. ¿Y el cacharrito te ha dado miedo? No. ¿No? ¿Y ahora dónde vas? A otro cacharro. ¿Mañana vas a volver? ¿No? Sí. Mándame un besito a la cámara. Gracias. Continuamos en la fiesta de nuestro municipio, como podéis comprobar, y nos encontramos con dos personas que están ahí de vacaciones. Tú nos vienes, me has dicho, de Badajoz. De Villanueva de la Serena en concreto. ¿Y tu nombre cómo es? Soy Manuel Arias. Manuel Arias. Y tú vienes de Santurce, me has dicho. De Santurce, sí. ¿Tu nombre? Juan. Y tú vienes además con la pequeña también, claro. Hola, ¿cómo te llamas tú? Hola, yo. ¿Tú te lo estás pasando bien en la feria? Sí. ¿Te has subido ya en algún cacharrito? Mmm,
¿No? Solo me monto. Claro, te has montado en alguno, ¿no? ¿En cuál? En el gusano y en el saltamontes. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha dado miedo? No. ¿Te gusta, no? Sí. Bueno, pues vamos ahora con los mayores, porque la feria no solamente es de los chicos, ¿eh? ¿Tú cómo te lo estás pasando? Pues bastante bien. Estoy viendo las atracciones que hay y la verdad es que hay gran variedad, tanto infantil como para adultos. La pregunta del millón, ¿te has subido en algún cacharrito? No. ¿El barco vikingo no te va a subir, aunque sea el clásico? Por defecto profesional. Llevo la concejalía de festejos de mi pueblo y no. Bueno, ¿y es el primer año que vienes aquí a Manilva? No, hace 3 años vinimos. De hecho, hemos vuelto porque nos gustó bastante el ambiente que había y hemos vuelto por eso. Bueno, o sea, que lo estaréis disfrutando muchísimo, además, cuando venís con la familia, con los amigos. Claro, con la familia siempre se pasaba mejor. Y más estando las mujeres delante, que voy a decirte. Las mujeres que están con los móviles sacándonos fotografías, como si aquí fuéramos famosos todos. Bueno, ¿hasta cuándo os quedáis aquí de vacaciones? Yo parto mañana pasado, pero él se queda más tiempo. Bueno, ahora os podrá comentar algo. Ahora le pregunto yo a Juan. Yo voy finiquitando, pero yo ahora le pregunto. ¿Qué tal las playas de nuestro municipio? ¿Te han encantado? Muy bien, porque no están tan masificadas como las de poblaciones al lado. Y la verdad, bastante limpia. Y va a dar el agua un poquito fría este año, para la época que es un poquito fría. Pero vamos, muy bien, en general. ¿Te vemos el año que viene otra vez en verano? Puede que sí. ¿Sí? Gracias y a pasarlo bien. Venga, a ti. Y ahora yo sigo por aquí con Juan, que también está de vacaciones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde primeros de mes. Disfrutando muchísimo con las niñas, con la familia, ¿no? Claro, nosotros venimos todos los años. Llevamos ya 7 años viviendo en Sabinilla. ¿Qué tiene Sabinilla? ¿Qué tiene Manilva que engancha? Hombre, un sitio más tranquilo, las crías pueden ir solas por la calle sin tener 50.000 ojos, las playas. Disfrutando mucho además, supongo, no solamente de la feria, sino de las diferentes actividades que hay en el término. El cine de verano, estás como loca. A ver futbolina, que sí. ¿Habéis visto la película Futbolín? No. 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 Vale, a verla. La Lego película. Esa está muy chula, ¿eh? Bueno, ¿y hasta cuándo te quedas? Hasta finales de mes. El año que viene, entonces, seguro que te volvemos a ver. Sí, sí, el año que viene volvemos otra vez. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, si se puede. Sí que sí. Oye, una cosa, la feria, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. Vosotros, porque bueno, sí que es cierto que teniendo los niños pequeños, os tenéis que centrar mucho en ellos, pero también disfrutáis, ¿no? A ver si se las llevan para casa, las que están ahí, y esto ya podemos prepararla esta noche. Pero va a estar complicado, ¿eh? Oye, pues muchas gracias de disfrutar, ¿eh? A vosotros. Buenas noches. No, ellas si quieren hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo está pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está esperando a los pequeños aquí subidos? Ahí están subiditos. ¿Usted de aquí de Manilva? No. ¿De dónde? De la línea. De la línea. El primer año que viene seguro que no. A la feria sí. No me digas, ¿y qué tal? Muy bien, encantado, de verdad. ¿El primer día además o qué? El primer día. ¿Mañana volverá? Sí. Y los niños supongo que encantados, ¿no? Encantadísimo. Pues muchas gracias, disfrutar. Sí, a ustedes. No ve, la gente ha hecho una espantada de pronto. Hola, muy buenas noches, señora. Hola, no. Buenas noches. Buenas noches, pero no. ¿Cómo está? ¿Cómo se lo está pasando? Coge a otro ahí. ¿Pero se lo está pasando bien? Muy bien, con mi nieta. ¿De la línea, ¿eh? También, venimos. ¿Es el primer día que viene? Sí, de este año, sí. Y bueno, ¿y los nietos? Supongo que como abuela encantada de que disfrute. Ya ves, claro. Bueno, no la hago sufrir más, gracias. Venga, nada, hija. Esto es lo que tiene. Mira qué rapidez, qué agilidad han demostrado por aquí las señoras mayores que se nos han marchado corriendo. Mira. Vamos a ver, buenas noches. No, se nos va. Es una espantada en toda regla. Señora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo está pasando? Muy bien. ¿Usted de aquí de Manilva? No, yo soy de Estepona, pero vivo aquí en Manilva. Bueno, ¿y cómo es el primer día de feria que viene? No, llevo ya un montón de días viniendo. Eso está muy bien, aprovechando a tope, ¿no? Sí. ¿Mañana volveréis? Creo que sí. ¿Con los pequeños cuántos tienes? Tengo uno. ¿Te tienes uno? Que estará disfrutando como un enano. Sí. Oye, ¿y tú vas a disfrutar también? ¿Te vas a tomar algo después tranquilita? Sí. ¿O para el niño? Nada. No, para el niño un ratito y después nosotros tomamos una copita y eso. Oye, pues muchas gracias, que lo pases muy bien. Vale. Gracias. Hola, ¿qué tal? Que te hemos visto ahí saludándonos a cámara. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La niña se la pasa en grande, ¿no? Sí, ella encantada, ¿verdad? ¿Tú eres de aquí? De Estepona. ¿El primer día de feria? Sí, hemos venido hoy.
¿Y qué tal? Genial. Genial, con mi niña ya ves, montamos tanto los cacharritos, así que muy bien. ¿Mañana vais a volver? Mañana igual venimos otro ratito. Hay que aprovechar. ¿Cuántos años tiene? Tiene, va a ser 16 meses. Mírala, ya quiere ser periodista. Muchas gracias y a disfrutar. Guapa, hasta luego. Adiós. Bueno, y continuamos y lo hacemos no solamente por un lado, seguimos teniendo por supuesto las atracciones de los más pequeños, sino que también estamos aquí con los puestos. Y mira que yo ya me he parado aquí en una. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se lo está pasando, caballero? Muy bien, muy bien. ¿Usted de aquí de Manilva? No. ¿De dónde viene? Desde Córdoba. ¿Desde Córdoba? ¿El primer año aquí en Manilva? No, llevo varios. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces que le encanta nuestro municipio, ¿no? Muy bien. ¿Y la feria? Está bien. ¿Sí? ¿El primer día que vienen? No, el tercero. El tercero, mañana también la vienen a cerrar, ¿no? Mañana ya no. Ah, ya no. Bueno, mañana playita, supongo, ¿no? Un poquillo. Un poco. ¿Con quién viene? Con mi familia. ¿Me vienen a hablar o no? Que se me quedan ahí mirando, que viene también, se va. Bueno, no pasa nada. No quieren hablar. ¿Cuántos años tiene la peque? 2 añitos. Y ya se ha conseguido su primera guitarra, ¿no? La primera, vamos a ver si sale artista. Oye, pues muchas gracias y a pasarlo muy bien. Venga, gracias. Bueno, pues nosotros en nuestro propósito de despejar esta calle, porque la vemos un poco atestada de gente, vamos a seguir continuando hablando con la gente que se encuentra por aquí. Muy buenas noches, caballero. Hola. ¿Cómo se lo está pasando? Muy bien. ¿Ha comprado algo? ¿Va a comprar algo? Sí, los nietos. Los nietos, bueno, ya ves. ¿Quién es López? Esas las babas de los abuelos, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Son de aquí de Manilva? No, somos de Sevilla. ¿El primer año? ¿Tocayo mío, además? Sí. ¿El primer año que viene? De Castilleja de la Cuesta. ¿Pero es el primer año que viene aquí a Manilva? Sí, sí. Bueno, ¿y qué les atrae llama la atención? Supongo que las playas, ¿no? Las playas, muy bien. ¿Y la feria qué tal? Bien. Hombre, sobre todo cuando se viene en compañía de los peques, ¿no? Ay, mira, que la nena quiere salir. Hola, guapa, buenas noches. Hola. Háblale. Hola. ¿Tú cuántos años tienes? 6. ¿6 años? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Se ha subido en algún cacharrito? Sí. ¿Sí? Sí. Pero sin miedo, ¿no? No, la cama elástica esa que sube para arriba es horrorosa. Oye, pues muchas gracias, a disfrutarlo. Venga, gracias. Gracias. Gracias, guapa. Mándame un besito a la cámara. Adiós. Gracias. Bueno, pues continuamos y vamos a ver cómo se lo siguen pasando por aquí. Hola, muy buenas noches. No. Con lo guapa que tú vienes me va a decir que no, buenas noches. No. Que se me va. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Esto es lo que tiene por aquí. Muy buenas noches. Hola. Uy, que se me va. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años, ¿y cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Te has subido en algún cacharrito? Todavía no. ¿Todavía? ¿Pero te vas a subir en alguno? Sí. ¿En cuál? Yo no sé. Gracias. Los niños son un poco más cortados. Muy buena idea, Sergio. Vamos a la gente que está sentada, que a no ser que corran. Muy buenas noches. ¿No quieres? Buenas noches. Me vais a ver que tengo aquí el cámara. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. ¿Y el pequeño, los pequeños? Nos paran de la huerta. ¿Soy de aquí de Manilva? Sí. Bueno, el primer día de feria seguro que no entonces. No, es todo. Bueno, ¿y los mayores cómo lo pasáis? Bien, aguantando los niños y un poquito la caseta y... Luego tendréis vuestro tiempo para vosotros, supongo, ¿no? No tenemos... La niñera está... Hay que ponerla ardilla. Bueno, que vienes con tu señora, me imagino. Sí. ¿Quién es? ¿Cuál de las dos es? Mi señora y mi hermana. Que tu hermana casi me pega y todo. Gracias, pásatelo bien. Venga, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Tú te lo estás pasando genial también, ¿no? Sí, muy. Viendo disfrutar a los niños, sobre todo, que son más alegriadas. Sí. ¿Cuántos años tienen tus pequeños? 1, 7, 6 y otro 3. Bueno, encantados estarán con los cacharritos, ¿no? Sí. ¿Se han subido muchos ya? Nos va una ruina, vamos. Oye, pues muchas gracias, a pasarlo bien. Gracias. Bueno, pues como podéis comprobar, mucha gente que nos cuenta que se lo pasa muy bien, otra gente que no suye, pero eso es normal. Hola, muy buenas noches. Hola. Yo estaba diciendo, hay gente que no suye, pero tú te vas a dar la vuelta y me saludas a la cámara, ¿no? Hola. Mira qué risa contagiosa. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Cristal. Cristal, ¿eres de aquí de Manilva? No. ¿De dónde vienes? De San Roque. ¿El primer año que vienes a la feria, no? No. ¿El primer día? Sí, el primero. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien. Cuéntame con quién vienes, Cristal, que se han apartado todos de pronto. Sí, te das cuenta, mi pareja que está allí escondida. Bueno, ¿tú eres de las que se sube algún cacharrito o no? Poco.
¿Pero te piensas subir alguno? No, ya me voy. Oye, pues muchas gracias y pásatelo bien. Gracias. Vamos a ver si podemos coger a alguien de con quién vienes, ¿vale? Vale. Gracias. Hasta luego. Venga, vamos aquí. ¡Ay! Señora, ¿qué bolso más bonito está mirando usted? ¿Qué es suyo? Sí, señor. ¿Se lo acaba de comprar? Pues mire usted, aquí lo estoy mirando que para que está un poquito rayado. Ah, bueno, pero eso no se nota. Ah, sí. Y menos de noche. Eso también es verdad. ¿Son de aquí, de Manilva? No, yo no. Soy de Benalmádena. Yo soy de Cantabria, vivo en Cantabria. De vacaciones, claro, entiendo. De vacaciones, viendo las fiestas de Manilva, me encanta. Es un pueblo muy bonito, se está fenomenal y el tiempo, sobre todo, fenomenal. ¿Y la feria qué tal? Y la feria está muy bien. Bueno, y los puestos, ¿no? Que a usted le ha encantado, aunque vea ese bolso un poquito rayado. Me ha rayado. Encantado, bueno, donde estoy esta noche. ¿Cómo se llama esto? Manilva. Me ha encantado. Pero es la primera vez que viene también. La primera vez que vengo. He pasado, pero por la carretera. ¿Han cenado ya aquí o no? ¿Han cenado antes? ¿Cómo? ¿Si han cenado aquí o han cenado fuera? Hemos cenado antes. Ah, bueno, ¿y os habéis tomado algo para refrescaros? Hemos bailado y de todo, paso doble, de todo. Es que tenemos en la caseta oficial una orquesta muy buena, hay que decirlo. Buena, muy buena. Muy simpáticos los músicos, además. ¿El año que viene vuelven? Yo sí, yo ya me he afincado a Sabinillas. Si Dios quiere, estoy viva también. A pasarlo bien, señora, gracias. Muchas gracias. Ven para acá. Típicas de nuestras ferias, sin lugar a dudas, son este tipo de puestos que nos ofrecen otro tipo de divertimento. En este caso, las carreras de camellos, que son súper famosas y que a mucha gente enganchan. Yo ahora mismo a mis espaldas, como podéis comprobar, tengo a todo el mundo pues echando las bolas a ver qué camello es el más rápido. Muy buenas noches, señora. Vale, vale. Pues mira, hi. Y aquí te doy así. Esto. ¿Cómo se lo está pasando? Hi, we come from England to the ferry. From England. It's the first time that you visit Manilva. Yeah, first time we've come here for the ferry. With the family. Yeah. We've come for the ferry. And this is your son? Yeah, this is my son. This is my big son. And the names? This is Brandon and this is Adam. And the age? 14. 14. And you? 9. 9. Do you like it? We love it here. Do we like it here? Yeah. We love it. It's the first time that you come here? First time, yes. First time. Love it. Thank you. Thank you so much. Bueno, una familia que nos decía que venían desde Inglaterra con el niño de 14 años, el otro de 9, y que, como escuchabais, el primer día que no solamente visitan la feria, sino que además es la primera vez que vienen a Manilva. Y ya nos contaba la señora que están más que encantados. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, que la gente pues se divierta. ¿No veáis cómo estamos dejando esto de vacío? Muy buenas noches. Mira ella, ella. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Cuántos años tienes, Sandra? 8. Bueno, ¿vienes con tus amigas? Mi primo, que mi primo se va. Mi prima, mi novio, que está ahí. Los hemos echado a todos en un momento, ¿verdad? Sí, me están dejando sola. ¿De dónde venís, chicas? Vente por aquí. De Madrid. De Madrid. ¿El primer año que visitas Manilva? Que va. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. Bueno, ¿y cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. La playa, genial, ¿no? Sí, sí, no he ido... Ah, sí, sí. Me veo muy blanquita, tú como yo, que no eres mucho de playa, ¿no? Pues estoy morena. Bueno, ¿vas a volver el año que viene? Seguro. La feria, ¿qué tal? ¿Te diviertes? Sí, sí, porque son las mías. Vale, que es muy vergonzosa. ¿Tú cómo te lo estás pasando? Bien. ¿También la primera vez que vienes? No. No. Bueno, ¿qué tal la feria? Muy bien.
¿Te has subido en algún cacharrito y eso ya no va con vosotras? Sí. Toma, el clásico. Esto que es el clásico, no puede faltar. Mira, ella es la más suertecita. ¿Vais a ir a la caseta de la juventud después? Sí. La primera de prueba, como siempre. Tú eres fiestera, bro, ¿eh? Fiestera. Sí. Es que en Madrid hay mucha fiesta y tengo que venir aquí y tengo que hacer lo mismo. Por supuesto. Bueno, cuéntanos qué llevas aquí. Un minion. ¿Tu novio te lo ha cogido? ¿Tu novio el que se ha escapado corriendo? Está ahí, se le, mira, le puedes enfocar incluso. Así que, ven aquí, ven, no, ven. Vergonzoso. Oye, chicas, pasarlo muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hola, buenas noches. Date un poco la vuelta que te coja mi compi, anda. Que corte, ¿no? Que no nos comemos a nadie. ¿Tú de Casares también? No, Manilva. Manilva, bueno, ¿y cómo te lo estás pasando? Genial. Súper bien. ¿Qué te han conseguido? Aquí. Ah, bueno, ya llevan de todo. Ya llevo el bolso lleno, las manos. Otro peluche. ¿Es el primer día de feria? Que va, todos los días hemos bajado. ¿Y mañana volvéis? También bajaremos un ratito. ¿Y los pequeños cómo se lo pasan? Imagínate. Se suben a todo, ¿no? Todo, en todo. Ya quieren cacharros más grandes y probando esto un poquito. ¿Y vosotros también disfrutáis un poco? También, también. De otra manera, ¿no? Anoche también salimos un ratito solo. ¿Con quién vienes? ¿Con tu marido? ¿Es el que está tirando? Sí. Amigos. ¿Qué? Tus amigos que han corrido más cuando han visto la cámara que nada. ¿Esta es tu niña? Mi niña. ¿Cuántos años tienes? Alba. 8. ¿Tú cómo te llamas? Alba. ¿Te has subido en algún cacharrito? Ven por aquí. Muchas gracias. ¿Te has subido en algún cacharrito ya? A ver, ¿me cuentas en cuál? En mucho. En mucho, pero por ejemplo en los coches choques. ¿Y eso no te da miedo chocarte con los demás? Ni un poquito. ¿Y te vas a subir en más cacharritos, claro? Sí. Oye, pues pásalo muy bien, gracias. Gracias. ¿Tú cómo te llamas? Juan. ¿Y tú cuántos años tienes, Juan? 6. 6 añitos, mira tú qué pequeño. ¿Te has subido muchos cacharros? Más o menos, ¿no? ¿Te ha dado miedo alguno? El saltamonte. El saltamonte que da mucho miedo. ¿Qué llevas ahí? A ver, muéstranoslo. Son unos cascos. Qué guay, ¿no? Oye, muchas gracias, pásatelo muy bien. Gracias. Proseguimos disfrutando de la feria 2014 de nuestro municipio, que como veis la gente encantada, los más pequeños también se lo están pasando muy bien. Y enseguida os mostraremos qué tal se lo pasan los jóvenes dentro de la caseta de la juventud que celebra hoy la fiesta Manilva is White. A mis espaldas podéis ver la imagen de la caseta oficial en la que ahora mismo tenemos actuando al grupo Sótano Sur. Así que vamos a mostraros algunas de las imágenes de la caseta de nuestro término. Del grupo Sótano Sur. Aquí tenemos a Nacho y a Juanito. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis, Manilva? Bueno, que acabáis de bajar del escenario y hemos visto a un público completamente entregado con vosotros. Supongo que eso os llena un poquito de orgullo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que lo que hacemos gusta bastante por el tema de que son versiones de los 80 en español y solemos salir satisfechos, vamos, hoy en concreto bastante. Bueno, además, tenéis que tener en cuenta que Sótano Sur, por supuesto, no es la primera vez que está en nuestro municipio, porque también ya habéis estado en alguna vendimia. Sí, bueno, la verdad es que lo esperábamos, porque qué menos de Manilva que venga después de 2 años seguidos la vendimia, este ya va a ser el tercero cuando toquemos, y no esperábamos menos, está la caseta a tope, como veis, y el público entregado, disfrutando con los años 80, y esto es una maravilla, una delicia. Nos centramos en el grupo, en Sótano Sur. Soy malagueños. ¿En qué año nace Sótano Sur? Pues mira, nació en el año, concretamente, 2009. O sea, que llevamos ya 5 añitos. ¿Y cómo va hasta el momento la cosa? Bueno, hasta el momento la cosa va bastante bien.
esperábamos esta acogida, como quien dice, porque la verdad es que lo que tenemos montado es un espectáculo de los 80. Es que tiene el foco muy fuerte, macho. Es que lo busca la policía. Bueno, es que estamos llenos, hace de reír. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no, qué broma. Bueno, muchas gracias. Como íbamos comentando, la verdad es que es una maravilla venir a Manilva cada vez que estamos. Es una acogida tremenda. Los años 80 es un bombazo, como siempre. La música que hacemos es divertida. Sacamos al público, lo hacemos cantar, bailar. Y qué más cosas decir, que lo estamos pasando bomba. Yo te pregunto. A ver, también hemos visto frente al escenario algunas pegatinas vuestras. Todo eso también está a la venta. Sí, lo que tenemos es una decoración en el escenario con un atrezo de los 80. Todo lo que había en la época, ¿no? De la tele. Mazinger Z, la abeja maya, la cinta de casé y demás. Y luego tenemos merchandising para vender, que son camisetas del grupo, como la que tiene Juanito, Calavera, muy baratita. Oye, además, perdona, pero el modelo que has elegido, buenísimo, ¿eh? Con sus dos pechitos, su barriguita, completito. También gorra. ¿Queréis ver cómo infla un colchón? ¿Una colchoneta de playa? Incluso tangas. Infla la colchoneta de playa. No, luego. Bueno, también hemos visto que tenéis a la venta algún disco, ¿no? Sí, tenemos un par de discos grabados, que son versiones, pero a nuestro estilo. Y tenemos también las camisetas, como hemos dicho, tangas de mujer, de color rojo. Que no era broma. No, es verdad. Pero solo de mujer. Solo de mujer, para que se lo prueben. Y luego también pegatina, ¿no? Me parece. En fin, un poquito de todo. Contadme cómo surge la idea de hacer versiones de los 80. Bueno, mira, las canciones de los 80 las escuchamos siempre, si no son a raíz nuestra, a raíz de nuestros hermanos, nuestros padres, son canciones que suenan siempre. Y entre uno y otro charlando un día, cuando salíamos por las discotecas de Málaga, siempre acabábamos escuchando esas canciones, fuera antes o después. Y queríamos que la gente disfrutara como disfrutamos nosotros con esos temas. Entonces ya hace 5 años que nos reunimos unos con otros, empezamos a tocarlas, al principio en casa de uno, en casa de otro, empezamos en los locales de ensayo y al fin y al cabo esto tenía que reventar por algún lado y es lo que ha pasado. Bueno, sois 6 componentes, vosotros sois los 2 guitarristas, ¿quién más hay en el grupo? Bueno, pues a la voz está Salvi Pariente, a la batería Sergio López, que es de aquí al ladito de Estepona, luego al bajo tenemos a Michael Jiménez y a los teclados tenemos al teclista de Tabletón actualmente, que es Manolo Nocete, un gran pianista. Bueno, una cosilla que os voy a pedir para terminar la entrevista, ¿me cantaríais algo? ¿Alguna de las versiones? Efectivamente no. Por ahí tengo yo. Somos los únicos que cantamos mal de grupo. Si llamamos al cantante, igual. Lo confirmo. Es otra entrevista en la que no cantamos. Te podemos, chicos, cantar el bolillón si quieres. Venga, a ver. Venga. Bolillón. Venga tú con nosotros. Bueno, despedimos esta conversación. Hasta luego. Bolillón. Thank you.
estamos aquí con Virginia. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Virginia, ¿cómo te lo estás pasando? Súper bien, muy bien. ¿La primera noche que vienes a la feria? Sí. ¿Ni con los pequeños? Bueno, con el pequeño, con la chiquitita vine el primer día, que eran los cacharritos más baratos. Ahora, los dos solitos. Bueno, y te vienes aquí a la fiesta, pero no sola. ¿Con quién vienes? ¿Con el marido? Hombre, con mi marido, que está por aquí atrás, unos amigos también. ¿Mañana vuelves? Mañana volveré con la pequeñita. ¿Qué te parece, Virginia, si nos presentas a tus amigos así para que... Venga, vamos, vamos para que nos presente a los amigos, a ver con quiénes vienen. Hola, buenas noches. Hola. ¡Hola! Muy animado, ¿no? Estás loco, estás loco. ¿Ellos también son tus amigas? No, son ellos. Seba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi comentario. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, 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 muy bien. Gracias. Thank you.
mucho encanto. Tampoco es el primer día de feria al que vienes. ¿Cómo? Que has venido los otros días de feria también. Desde el miércoles vengo. ¿Te gusta? Me encanta el ambiente y está súper bien organizado, la música, todo. ¿Y qué te parece la caseta de la juventud esta noche? Pues está muy bien organizada, ¿eh? Pero yo no te veo meneándote mucho, Isma. ¿Que no? Eso porque está la cámara, ¿no? Oye, muchas gracias y a pasarlo bien. Gracias. Nos encontramos con Coral y con Ana, que ya os voy avisando que les van a dar varios ataques de risa durante la entrevista. Soy de Jimena, chicas. Sí. ¿El primer año que venís a Manilva? No. A ver, ¿cuántos años lleváis viniendo? Dos. ¿Dos años a la feria concretamente? Sí. ¿Qué tiene la feria de Manilva que tanto os gusta? No sé, pero nos llama mucho la atención. Hace años caía con nuestro pueblo y preferíamos venir aquí antes que allí. Bueno, ¿habéis venido solas o con más gente? Con más gente. Pero la habéis perdido, ¿no? Sí, por ahí vienen que está por la caseta. Coral, te voy a pedir que me mires a cámara. Vente, porque tienes unos ojazos que la gente los vea. ¿Cuánto tiempo os quedáis aquí? ¡Indefinido! ¡Hasta que acabe la feria! Digo, en Manilva. En Manilva. ¡Hasta que acabe el verano! ¡Hasta que acabe el verano! Y si fuera por nosotros, para siempre. Chicas, muchísimas gracias y a seguir disfrutando, ¿vale? Nos encontramos con Isabel y con Yuli. Se nos mete la gente por delante, pero ya sabes cómo es esto. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Me cuentas que eres de Madrid, ¿no? Sí. ¿El primer año que vienes a Manilva? No, desde que nací. Mis padres son de aquí. Ah, o sea que todos los veranos por lo menos. Todos los veranos por aquí. Te quitas el calor de Madrid y te vienes aquí. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, estupendamente. ¿Y la caseta de la juventud qué tal? Genial, el mejor año. Bueno, supongo que mañana vendrás, ¿o no? Mañana también vendremos. ¿Es el primer día que vienes a la feria? No, estuve ayer también. Tú eres ferianta total. Total, total. Muchas gracias, pásalo bien, no, ¿vale? Gracias. Bueno, y tengo yo por aquí también a Yuli. Buenas noches. Buenas noches. Que tú también eres de Madrid. ¿Perdona? De Madrid eres. Sí, de Madrid. ¿El primer año también que vienes? ¿Perdón? ¿El primer año que vienes? No, todos los años vengo. ¿Tú cómo, Isabel? ¿Venís juntas? ¿Cómo? ¿Venís juntas, Isabel? Siempre, todos los años, porque es mi cuñada. Ah, ¿qué te parece la caseta de la juventud? Bueno, muy bien. La verdad es que mejor que otros años, porque otros años sí un poquito más floja la cosa. Más grande también, ¿no? Más grande, más ambiente, mejor ambiente. La gente medio loca que se nos mete por delante haciendo un trenecito. Eso es lo que mola, ¿no? Pues oye, pásatelo muy bien, Yuli, muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Nos encontramos con Lázaro y con Estefanía, que vienen de Jimena de la Frontera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, contadme cómo lo estáis pasando. De lujo, esto está súper bien animado y eso. Acabáis de llegar, ¿no? Sí, ahora mismo. Bueno, ¿habéis pasado el día en Manilva o venís desde Jimena? Desde Jimena. Pero pasáis noche aquí, ¿no? Claro. Bueno, ¿hasta aquí, hasta qué hora? ¿Hasta que cierre? ¿Al cierre? ¿El primer año que venís a la feria? Sí. Yo el sí. Mío el segundo. El mío el segundo. Tú la has traído, ¿no? Claro. ¿Y la impresión que tienes, cuál es? ¿Te gusta? Es buena, sí. Hay mucho ambiente y eso, sí. ¿Mañana volvéis a la feria? Claro. Muchas gracias. De nada. Pasadlo bien. Vale, gracias. Vale. Estamos ahora con una vecina de nuestro municipio, que todos vais a conocer seguro. María, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te lo estás pasando? Genial. Bueno, yo sé que tú no te pierdes una fiesta que haya en el municipio. Yo para nada. Yo, para mí, una fiesta es lo fundamental. Bueno, además, tenemos que decir que tú el día del niño viniste aquí con tu sobrino. Claro, sí, sí. Y se lo pasaron bien, ¿no? Uf, aparte que estaba impresionante de gente. Yo parecía el urbano. Muy bien, muy bien. Bueno, y una cosita, María, ¿es el primer día que sales tú por la feria para divertirte? Lo que es de en plan fiestuki, sí. ¿Y mañana vas a volver? Claro, mañana por otra vez. Manda... el lunes porque no hay, sino también. Mándame un saludo para la gente que nos ve desde casa. Pues un saludo desde
bastante dispar. Tenemos a tres personas que vienen desde Estepona y una que llega desde Granada. Y están celebrando aquí el cumpleaños de este niño tan guapo. Gracias, hija. ¿Cuántos años cumples? 18. ¡Felicidades! Yo también. ¡Felicidades! Bueno, vosotras sois de Estepona, me contabas. Sí, de Estepona. Así que la primera que venís a la feria, no, ya habéis venido más cerca. Hombre, a más cerca, de fiesta. ¿Es el primer día que venís aquí? Sí, el año pasado vinimos y hemos vuelto a repetir este año. Digo, el primer día de la caseta de la juventud, sí, ¿no? ¿Mañana vais a volver? Sí, ¿no? Hombre, para meterle fiesta al cuerpo. Bueno, mira la banda que tiene. Esa te la has regalado tú y tú también. Muchachos. Que vosotros sois todos amigos. Sí, él no es mi mejor amiga y mi novio. Bueno, vete tú por aquí. Le voy a pedir, espérate, vete por aquí. Que tú eres, perdona, que tú eres de Granada. Yo soy granadino, sí. La ¿El primer año que vienes? ¿Cómo? ¿El primer año que vienes? Sí, el primer año que vengo y la verdad es que magnífico y estupendo. De verdad estoy muy orgulloso de todo y estoy la verdad es que muy contento. Bueno, además, que supongo yo que venir con la pareja, con los amigos también es mejor. Exactamente, sí, claro, es de verdad magnífico y estoy muy orgulloso de todo. Está muy contento de disfrutar este verano aquí en Estepona y en este pueblo, la verdad es que sí. Oye, tú querías mandar un saludo a la gente, ¿no? Sí, sí, a todo el público, la verdad es que de verdad un saludo muy fuerte de aquí estamos. Gracias. Venga. Me vuelvo yo otra vez por aquí con Juanmi y tú que no te he preguntado tu nombre. Ana Belén. Ana Belén, que os deseo mucha feliz cumpleaños, que lo paséis muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, guapa. Y tú, que no te he entrevistado, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿qué tienes? 18 años. 18 también, qué jóvenes, ¿eh? La flor de la vida. Y yo. Oye, ¿cómo te lo estás pasando tú? Pues súper bien, esto hay mucho ambiente y la verdad guapa. Que la música está todo muy bien, la verdad. Chicos, yo para despediros diría que a ellos dos le cantéis su cumpleaños, ¿no? Por favor. Hombre. ¿Cómo suena? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Gracias. Gracias, mi guapa. Continuamos en la caseta de la juventud y estamos aquí con Isabel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te has venido con tus amigos, ¿no? Sí. Y tienes aquí a tu amiga también que se llama Laura. Soy de aquí de Manilva, claro. Sí. ¿Cuántos años tienes? 18 y ella 19. O sea que ya justo la noche apropiada para disfrutar en la caseta de la juventud. Sí. ¿Bailando mucho o qué, Isabel? Sí, aquí se intenta. ¿Es el primer día de feria que viene? No. ¿Todos los días? Por ahora sí. Es que hay que vivir nuestra feria. Hombre. Mañana vuelves, claro. No sé, a lo mejor. Pasarlo muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos encontramos con Eva que viene desde la Liria de la Concepción. Buenas noches. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Es el primer año que vienes a la feria? El segundo. Es que Manilva engancha, ¿no? Mucho. ¿Y qué te parece la caseta de la juventud? Muy grande, muy amplia. Supongo que disfrutando y bailando mucho, ¿no? Mucho, con todas mis amigas y mis amigos. Bueno, esta noche os quedáis aquí en Manilva, claro, ya lo que queda. Ya todo lo que queda aprovecharlo al máximo. Oye, ¿y nuestras playas? ¿Tú has venido a la playa de Manilva? Yo es que vivía aquí en Sevinilla. Vale. Y las playas son estupendas. O sea que el año que viene te volvemos a ver aquí. Por supuesto. Gracias. Nada.
amigas? Pues de aquí de Sevinilla. ¿Porque veraneáis aquí? Sí. ¿Lleváis muchos años viniendo aquí a Manilva? Yo 4. ¿Tú también? Yo no, yo vengo con ella, pero bueno. Bueno, ¿qué os parece la feria aquí? Pues súper bien, a mí me encanta. ¿Y la caseta de la juventud? ¿El qué? ¿La caseta? Ah, muy bien, muy bien. Cuéntanos, Beatriz, porque tú hemos dicho antes que celebras tu cumpleaños. ¡Pollo! ¡Oh, está muy bien! Está muy contenta y además de feria, celebrando el cumpleaños, lo tienes todo hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vosotras cómo lo estáis pasando? Yo 4 veranos. 4 veranos. ¿Y este último cuántas semanas, cuántos días lleva? Pues desde junio. O sea que te da tiempo a ponerte morena, vuelta y vuelta. Sí. Pásalo muy bien y muchas felicidades, guapa. Gracias. Muchas gracias. Continuamos en la caseta de la juventud y estamos aquí con Bienve de aquí de Manilva. Buenas noches. Buenas noches. ¿El primer día que vienes a la feria? Seguro que no. El primer día que vengo. Por motivo de trabajo. Que escúchame, has venido con los colegas, claro. Claro, claro, con los colegas. ¿Y cómo lo estáis pasando? De puta madre. Hablando en andaluz, vaya. Claro, claro. Estamos en Andalucía de puta madre. Bueno, ¿qué te parece la caseta de la juventud, lo que tenemos encima del escenario, el espectáculo? Pues la verdad que este año está bastante currado el tema, la caseta bastante grande. Mucho espacio y musiquita buena, gente borrasa por aquí detrás, es lo típico. ¿Mañana vuelves? Mañana intentaré volver, aunque el lunes trabajo, pero bueno, intentaré. Pero a disfrutar, ¿no? A disfrutar, máximo. Muchas gracias. Nada, a ti. Pues después de la increíble aventura que hemos pasado el cámara Sergio y yo dentro de la caseta, conociendo cómo se lo pasan los jóvenes, despedimos este reportaje desde la entrada de la caseta de la juventud, deseando que os haya gustado y, por supuesto, esperando que el próximo año, si esto lo habéis perdido, vengáis. Un besazo enorme y a disfrutar de la Feria 2014.